Si pensáis en por qué fabricarle un sistema de elevación a la sierra de mesa, pues por ejemplo para regular con precisión la altura de corte del disco, ya que hacerlo a pulso desde debajo de la mesa es muy complicado. Recorto un trozo de cartón con la forma interior del mango de la sierra. Y uso ese trozo como plantilla para dibujar dos piezas en un trozo de contrachapado. Las corto con la sierra de calar, las lijo y compruebo qué tal encajan en el hueco. Después de retocarlas con una lija de grano grueso, ahora encajan ajustadas. Con las dos piezas sujetas con un sargento, taladro tres agujeros guía y las atornillo. Aunque aquí las estoy atornillando del lado contrario. Por suerte los agujeros guía llegaban al otro lado. Con las piezas unidas y una broca de cazoleta les hago un agujero de lado a lado. Coloco las dos piezas en el hueco del mango. Con un sargento y un taco de madera las aprieto bien una contra la otra y las atornillo. Y compruebo qué tal entra el tubo de cobre que servirá de eje para los tirantes. Para empujar los tirantes de los que os hablo, voy a usar este carro con su manivela, y que desmonté de la sierra de mesa que había hecho con mi vieja ingletadora. Podéis ver cómo fabriqué esto haciendo clic en la foto, o si no en el vídeo de YouTube enlazado en la información del vídeo. Desmonto el carro y marco una línea alrededor que esté centrada con la tuerca embutida donde entra la varilla roscada. Marco el ancho del contrachapado a cada lado de la línea. Por suerte a un lado ya tengo más o menos el ancho del contrachapado. Quito el tubo de cobre y corto el taco por la línea. Tengo que quitar ese tornillo para poder quitar también ese trozo de contrachapado. Y así me queda el taco en donde se aloja el otro eje para los tirantes. Necesito medir el extremo del tablero hasta el centro del mango de la sierra. Y llevo esa medida a la estructura de la mesa desde la posición del borde de ese tablero en la mesa. Ahora coloco la estructura que soporta el carro centrada en las líneas que marqué en la mesa y la atornillo. Ya puedo volver a poner el carro en su sitio. Taladro un agujero en la palanca de bloqueo de la sierra, lo limo un poco y compruebo que entra una varilla roscada.
La varilla la curvo en el extremo de forma que rodee un poco el motor. Meto el extremo de la varilla en el agujero de la palanca, con una tuerca de autoblocante a cada lado, pero sin apretarlas contra la palanca. En el otro extremo sujeto también entre dos tuercas un pomo de madera, más o menos redondo. No tenía mucha confianza en que esto funcionase, así que no le dediqué mucho trabajo al pomo. Como no tengo cuchillo divisor, clavo un par de clavos del mismo grueso de la hoja de la sierra en la parte de atrás. Corto la tira de contrachapado de la que sacaré los dos tirantes. Mido la distancia entre los dos tubos con la sierra totalmente elevada y el carro en la vertical. Corto las dos piezas unos 4 centímetros más largos que esa medida. Dibujo la forma redonda que le daré en los extremos. Con ambos tirantes sujetos uno contra otro, taladro un agujero en cada extremo. Corto la forma redondeada de los extremos y la lijo un poco. Meto el tubo de cobre y coloco los tirantes. Taladro agujeros guía y atornillo los tirantes al tubo. Pero ahora me doy cuenta de que tropiezan con el botón que bloquea el gatillo. Estoy tentado de cortarlo, pero decido desmontar los tirantes y colocar un par de separadores a cada lado. Tengo que taladrar nuevos agujeros guía para volver a atornillar los tirantes. Y ahora sí que libran el botón. Ya puedo unir los tirantes al carro con el otro trozo de tubo de cobre. Tengo que poner aquí también los separadores, pero en este lado no atornillé los tirantes. Entra todo muy ajustado y no parece que se vaya a salir nada. Coloco una alcayata para sujetar la varilla roscada. Si la pongo más arriba, el motor empuja la varilla cuando la sierra sube y termina por desbloquear el tope. El caso es que así tropieza con la manivela, así que tengo que desbloquear tirando de la varilla y dejarla colgando, girar la manivela, bloquear empujando la varilla y dejarla en la alcayata. Tiene una muy pequeña desviación con la perpendicular, pero mucho menor que la que me provocaba el peso del motor. Así que este sistema de elevación contrarresta bastante la inclinación provocada por el peso del motor.